Buenas tardes, yo soy Armando González Martín, profesor de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, en el área de Antropología Física, y estoy aquí apoyando la iniciativa de Álvaro Balbé de recuperar una serie de contenidos que fueron parte de una asignatura que se impartió en este departamento como oferta libre específica, como aquello que llamamos libre configuración, en la época entre el año 2004 y el año 2012. Bueno, para explicar un poco en qué consiste esa asignatura y cuáles eran sus objetivos, bueno, fundamentalmente tenía que ver con la apreciación de en qué consiste y cómo se ha originado la diversidad humana que podemos apreciar en la población actual en general, pues he traído la última página web que sirvió como hilo conductor a la asignatura, que la tengo aquí detrás, y que refleja pues, la situación en la que esta asignatura ya se dejó de impartir en su momento, la última actualización de septiembre de 2011, con las calificaciones de la convocatoria extraordinaria de septiembre y con aquellas características que motivaban, que caracterizaban a la propia asignatura, donde se impartía número de horas, calendario, horario y estas cosas. Pero lo más interesante, lo que quiero enseñar, sobre todo, es en qué consistía el programa de la propia asignatura, que estaba un poco más abajo, y que estaba accesible para todos los estudiantes a lo largo del curso, según se iban produciendo las clases, los contenidos, las presentaciones, se subían a esta plataforma web. Está compuesta en realidad de cuatro pequeños módulos que tienen cada uno un objetivo diferente. El primer bloque de clases, que abarcaba unas dos semanas, nos dedicábamos a examinar qué era esa diversidad humana, en qué consistía, cuáles eran las variables que nos servían para apreciar esa diversidad y una pequeña contextualización histórica sobre el origen de nuestra propia especie, que era fundamental para poner de manifiesto cuál era la influencia de esa historia biológica en nuestro pasado. El segundo bloque de clases tenía que ver con el contexto. Nosotros somos una especie fundamentalmente cultural. Si hay una característica que destacar de nuestra manera de estar en la naturaleza es el uso de la cultura, el uso de un lenguaje articulado y el uso de determinados elementos del entorno para nuestro propio provecho. Y la siguiente parte que tenía que ver con eso que llamamos en términos generales ecología humana, un poco la posición del hombre en la naturaleza en relación al medio y en relación al resto de las especies. Pasamos al tercer bloque, el llamado módulo 3, en el que hacíamos un recorrido por los cinco continentes examinando cuáles eran las características fundamentales de la colonización de cada uno de los territorios por parte de Homo sapiens. A partir de África, en el que tenemos nuestro origen, y un poco de manera cronológica, siguiendo el propio recorrido de la colonización de los continentes por Asia, Europa, Oceanía y América. Cada uno de estos grupos de clases era semanal y disfrutábamos de tres pequeños bloques temáticos, uno sobre el origen de las poblaciones del continente, otro sobre el origen de la diversidad y un tercero en el que siempre, como era habitual en la asignatura, nos dedicábamos más al debate y a comprobar algunas cuestiones particulares del momento. Y la última parte era una de las grandes cuestiones que se pasaban por alto en la mayoría de las asignaturas de este área de conocimiento en esta universidad, que era la dimensión social de este conocimiento que tenemos de los humanos desde un punto de vista estrictamente biológico. La biología ha dado pie a lo largo de la historia a una serie de interpretaciones sobre la diversidad humana y a una serie de fenómenos de tipo social, de tipo político, de tipo cultural, que han estado condicionados por esos hallazgos que se hicieron en cada momento histórico. De forma que muchas veces hay que poner a la antropología física y a los estudios antropológicos por detrás de alguna serie de tendencias, como digo, sociales, culturales o políticas que ha habido en determinados momentos históricos. Esta parte, igual que el contenido general de la asignatura, que era la evolución de nuestra propia especie, siempre quedaba al final de los temarios y siempre parecía que era lo más descuidado de todo el programa académico. Y esta asignatura se concibió en el momento, pues justamente para darle más relevancia y después de ese estudio de la historia, del contexto y del
los distintos territorios de la Tierra, pues merecía la pena hacer ese examen de cuál había sido la proyección de todos estos conocimientos sobre nuestra propia especie en la sociedad.